ellos saben todo lo que pasa atrás. Tablas, aderezos, cuchillos y a cocinar. Una receta secreta, pronto aquí sabrás. Papas y camotes con la morote, va a empezar. Hola, ¿qué tal? Y estamos hoy aquí en el distrito de Miraflores, justo en el cruce de Shell con la avenida La Paz. Hemos encontrado un Contraste, así es, Contraste es el local que estamos visitando hoy del chef Ángelo Aguado. Acompáñenme en este nuevo capítulo de Papas y Camotes con la Morote. ¡Vengan! Hola, ¿qué tal? Y estamos aquí con Ángelo Aguado, desde el sur, porque me acabo de enterar de que su apellido proviene de Ica. Ángelo, bienvenido al programa. Gracias por recibirnos en tu casa. Está hermoso Contraste. Desde que ingresas, respiras arte. ¿Te gusta mucho el arte? Bueno, creo que, entre comillas, la cocina es un arte, ¿no? Totalmente. Puede parecer a veces un cliché lo que dice la gente, pero en realidad la cocina tiene mucho de arte, ¿no? De mezclar a veces sabores, de servir un pescado, ¿no? Que tenga el color apropiado, que tenga la vajilla a veces también apropiada y todo eso. Creo que eso se transmite en arte y igualmente creo que todo en un restaurante va de la mano, ¿no? Así es, sí, sí. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo empieza esta idea de Contraste? ¿En qué te inspiras para crear este estilo de cocina que en realidad está marcando bastante, un estilo definido? Bueno, en realidad nosotros somos tres personas que creamos Contraste, que es mi novia, mi hermano y yo. Uh-huh. Creamos esto en base a un pequeño, digamos, un pequeño sueño que teníamos nosotros, soñando despiertos, entre comillas, en un momento que estábamos tomando una copa de vino, comiendo algo rico, pero igual, en un local pequeñito, pero donde había mucho énfasis en lo que había en la mesa, ¿no? Sobre el plato, sobre la copa. Y después de eso empezamos a darle vueltas a eso y en el momento de la pandemia fue donde abrimos, ya que pensamos que de repente había una oportunidad, ya que en un momento donde se estaban cerrando muchos locales y buscábamos algo pequeño verdaderamente, pero al mismo tiempo pensamos que era un momento donde teníamos que había mucho, ese momento de la pandemia en el 2020, había muchos sentimientos encontrados de la gente, ¿no? Y uno de esos sentimientos para nosotros era como que no podemos parar, no podemos quedarnos, como se dice, en casa y estar, como se dice, en modo pasivo, sino hay que hacer algo. Claro. Y claro, en ese momento abrimos Contraste, que era un local chiquitito, más chiquito de del que estamos aún, en Surquillo, en Leoncio Prado. Y era la idea, era, como se dice, seguir haciendo algo por la gastronomía peruana, que no se pare, ¿no? Que en ese momento yo decía, nadie nos para, ¿no? Entre comillas, y eso es lo que queríamos, ¿no? En principio ese fue el sentimiento que nos hizo movernos. Que les dio fuerza, que los animó a salir en un momento difícil, emocionalmente también para todo el mundo, ¿no? Porque era una pandemia mundial, las personas tenían temor y, como tú dices, ¿no? Muchos cerraban y ustedes abrían, o sea, estaban yendo en contra de lo que estaba pasando, a la par de luchar por un sueño de entregarles esperanza, ¿no? A la gente, de alguna forma. Qué sí, bonito. Sí, es verdad, claro, eso fue el principio de abrir Contraste y lógicamente que Godelif y yo ya veníamos de trabajar varios años en este rubro, fuera del país, pero igualmente siempre yo trabajo en esto desde que tengo aproximadamente 18 años, ¿no? Igualmente mi familia también tuvo pequeños negocios de cocina, de comida, ¿no? No restaurantes propiamente dichos, pero eran pequeños restaurantes, guariques, y siempre hemos crecido, entre comillas, entre sillas y mesas ollas. Todo, tal cual. Qué bonito, qué lindo. Y cuéntanos, ¿cómo era esa niñez? O sea, me estás comentando de que habían ya negocios de la familia donde se dedicaban a la cocina.
¿desde pequeño ya también te atraía o no? ¿O Ángelo soñaba un poco con otras cosas? Bueno, siempre nosotros hemos tenido en primer lugar mucho amor por la comida, porque nos encanta comer, y desde niños, mi abuela también, que ha sido una cocinera bastante conocida en el ámbito más local, ¿no? De su localidad, digamos, de su comunidad, era muy conocida por su seco, por sus tallarines, ¿no? Entonces, siempre nos gustó mucho, me gustó mucho, pero no me imaginaba ser un cocinero verdaderamente. Simplemente había, como se dice, tenía muchas cosas que quería hacer, pero en un momento me puse a estudiar diseño gráfico para después me tocó emigrar al extranjero y para seguir los estudios igualmente, pero en un momento me decliné por ya tendría yo 19 años y me decliné por estudiar cocina. Mira, ¿y esa idea salió afuera o estando aquí en Perú? Todo peruano, creo que en un momento cuando emigras, o como cualquier extranjero, no creo que en un momento te toca buscarte la vida, ¿no? Y en un momento estudiaba, pero al mismo tiempo tenía que pagarme parte de la vida, ¿no? Que tenía que subsistir y todo eso. Al mismo tiempo que hacía los estudios de cocina, en la tarde trabajaba, pero trabajaba limpiando ollas, limpiando platos, ¿no? Claro. Y después de eso, poquito a poquito, uno, como se dice, va ascendiendo, ¿no? Creo que ¿en qué país arrancaste? Ahí estuve en Alemania. Eso fue en Alemania y viví aproximadamente 3 años y medio ahí. Me pasé varios años trabajando en cocina italiana, sobre todo. Hay una comunidad muy grande de italianos allá. Uh-huh. Entonces, sobre todo la primera cocina que yo aprendí fue la cocina italiana, ¿no? Aparte de los recuerdos, de la cocina que le habría ayudado acá en mi casa. De casa. ¿No? En el negocio de mi mamá, ¿no? ¿Y admirabas ya a alguien de la cocina o por ahí con el tiempo aprendiste a tener un guía o algún referente en cocina o simplemente ibas explayándote? Yo creo que en ese momento fue un poco, conocía muy poco sobre la cocina, verdaderamente sobre los referentes mundiales y todo eso, ¿no? Lógicamente ya existía Gastón aquí en Perú y estaba con el movimiento de mostrar la cocina verdaderamente al mundo, ¿no? Pero aún eran tiempos donde aún la cocina en el mundo no estaba aún posicionada como está hoy. Entonces, en un momento empecé poco a poco a comprarme mis libritos y a comprarme mis cosas y empezar a investigar. Tampoco el internet no era lo que es hoy en día. Entonces, yo tengo casi 40 años, entonces estoy hablando hace ya más de 20 años, ¿no? Hace poquito, claro. Vamos por ahí. Sí, exactamente. Pero sí, es cierto, ¿no? En otra época uno tenía que ir y buscar la información, no como ahora que todo está mucho más accesible en un clic en tu celular. Y es más, ahí tienes como que hasta recetas y es mucho más fácil, ¿no? Antes había que investigar más, ¿no? Exactamente. Antes se tocaba leer, verdaderamente, sí. Comprarse algo en físico y leer. Y era muchas veces no era muy fácil tener todos los libros al alcance, ¿no? Hoy en día tienes, hace 2 clics y tienes variedad de libros. Todas las opciones. De todo el mundo, ¿no? Ahora, eso también ha hecho que tú más adelante, porque obviamente como tienes los inicios de investigar en lectura, me imagino que cuando uno inicia la investigación en papeles, luego terminas yendo al lugar, ¿no? Y ahora se amplía en lo que es un poco de investigación y desarrollo, que también está teniendo mucho sentido en las cocinas actualmente, ¿no? Ir un poco más al mercado, al productor, conocer más allá. ¿Tú cómo llevas eso? ¿También te involucras o tienes otra área que ve? Yo creo que sí, hoy en día es una responsabilidad muy grande, creo, ¿no? De todos los cocineros, involucrarse en eso, investigar, sobre todo partiendo del respeto por el producto, sabiendo cuáles son las vedas, ¿no? Y después de eso es ir buscando productos que sean sostenibles, sobre todo hoy en día, que no tengamos que sobreexplotar, ¿no? Porque igualmente hay muchas leyes que tendrían que cambiar y mejorarse para con el mar peruano y en todos los ámbitos,
pero creo que es muy una responsabilidad muy grande ahora de los cocineros también, que de esta generación, ¿no? Donde hay muchas cosas que tendríamos que ponerle un poco más de valor, ¿no? Darle un valor más agregado, ¿no? Crear esas denominaciones de origen que también tiene que haber para proteger más el producto. Y sí, por nuestra parte, este tiempo hemos estado más metidos dentro del restaurante, más en cocina, ¿no? Ahorita vamos a salir un poquito a conocer un poquito más el Perú, y esto, mientras nos permita el tiempo y el local también, el restaurante. Nosotros somos un equipo muy pequeño, ¿no? Bastante pequeño, donde verdaderamente tenemos que estar presentes, muy presentes, y nos gusta eso, pero al mismo tiempo quisiéramos poder investigar un poquito más, salir un poquito más al Perú a conocer nuestro claro, producto. Claro, de hecho es importante, ¿no? Sobre todo para el estilo de cocina que también ustedes están trabajando. ¿Cómo es esto de trabajar en una cocina tan pequeña? Porque me imagino que tú, que vienes de trabajar en Europa, has trabajado en cocinas grandes, enormes, ¿no? ¿Y cómo llevan la presión a una cocina pequeña, reducida? Bueno, en realidad creo que hay varios hay varios tipos de cocina en el mundo, ¿no? Y yo he tenido la suerte de trabajar en diferentes tipos, estilos de cocina, de diferentes volúmenes. Y muchas veces en Europa hay cocinas, como se dice, de restaurantes donde hay 30 cocineros adentro, como también hay cocinas donde te mueves 1.5 metros cuadrados prácticamente, ¿no? Entonces, aquí en contraste, cuando abrimos el surquillo, somos dos en cocina y dos en sala, y con eso hagamos, pues, ¿no?, 30, 40 cubiertos y si podemos, ¿no? Claro. Habían días en donde terminamos, como se dice, con toda la cocina llena de ollas, sartenes y esto, que nos habíamos tenido rush así como fuertes, pero eso es lo que nos gusta a nosotros, a los cocineros, ¿no? La adrenalina, eso de correr y esto, y mientras uno todavía esté joven, creo que uno puede hacerlo, ¿no? Claro. Es lindo, además que tienes ese contacto muy directo con el comensal, con la persona que viene a comer, y muchas veces puedes decir, ¿sabes qué? ¿Qué quieres comer? Ver el resultado inmediato. Yo eso de las barras o las cocinas abiertas lo siento muy feeling, porque ves como en el teatro, si al público le está gustando o no lo que tú estás haciendo, lo palpas inmediato. Exactamente. ¿No? Tú puedes ver cómo le cambia la cara al comensal, o también puedes ver si de repente hay una conformidad neutral, ¿no? Sí. Y dices, hey, le voy a poner un poco más de fuego. Sí, 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 es lindo poder sentir también las necesidades, lo que uno quiere, ¿no? Estás contento porque has comido súper bien, ¿no? Y dices, oye, qué rico hemos comido. Sí. Y después de eso te vas por ahí, te tomas un café o no sé, o ya pasas, no sé, como que te puede cambiar muchas veces el día, sí, el estado de ánimo, ¿no? Por supuesto, la cocina yo creo que es uno de los generadores de felicidad, de emociones en los seres humanos, ¿no? Y nosotros como cocineros somos responsables de poder transmitir por nuestra comida todas esas emociones, así tal que cual, es algo súper que conecta con la gente, conecta de forma directa. Y tú, ¿cómo ves el tema ahora de la cocina peruana con este boom, ¿no?, que estamos viviendo, que cada vez, bueno, hay mayor reconocimiento afuera? Ahora los cocineros peruanos pues tenemos también una gran responsabilidad, porque ya no es simplemente un cocinero más, somos cocineros peruanos. Ya está visto como que, wow, ¿no? Igual siempre supimos que nuestra cocina era buenísima, claro, pero actualmente ya tenemos mayor peso en el mundo. ¿Cómo llevas esto? ¿Cómo lo proyectas? ¿Cómo te ves también un poquito más allá, ¿no? Es difícil verse como alguien influyente personalmente, pero dentro de todo eso creo que con mucha responsabilidad, ¿no? Como te digo, es esa responsabilidad de buscar un producto, de que sea esto algo sostenible, ¿no? De que sea algo no solo sostenible para con nosotros como cocineros, y seguir teniendo nuevos cocineros o que serán nuevos jóvenes que seguirán saliendo y seguirán marcando de repente una pauta en el mundo, ¿no? Con, con,
tantos ingredientes que tenemos nosotros. Creo que esa responsabilidad es muy importante. Y aparte de eso, es muy satisfactorio, ¿no? Que la cocina peruana por fin y la cocina latinoamericana en general tenga hoy en día ese reconocimiento que verdaderamente se merece, ¿no? Y eso gracias a grandes cocineros, ¿no? como Virgilio, como Gastón, como Michuharu y todo. Entonces creo que es importante eso, pero hay que tomarlo con bastante responsabilidad, ¿no? Claro, definitivamente. Ya es como que todos tenemos ahora, que nos han abierto el camino, sí, monstruo, pero también a la vez tenemos pues la responsabilidad de, ya no podemos llegar como sea, ya tenemos un nombre. Sí, claro. Y tenemos que llegar siempre con la frente en alto. Estaba escuchándote y sentía mucho que eres una persona muy metódica. Cuéntame un poco de tu rutina diaria. No sé, ¿te levantas temprano, te levantas tarde? ¿Cómo arranca el día de Ángelo? En realidad yo siempre he detestado la rutina. Siempre fue la rutina para mí algo como que nunca quería caer. Yo cuando en algún momento dije, no, nunca quiero caer en la rutina, ¿no? Quiero siempre... Hasta a veces para llegar al trabajo intento cambiar de caminos, de rutas, para, no sé, para ver otras cosas y X cosas, ¿no? Pero siempre dentro de todo eso tenemos que tener un contacto con el proveedor, intentamos siempre, a veces duermo muy, muy poco, los proveedores a veces están trabajando ya 5 de la mañana, 4 de la mañana y estamos allí en contacto con ellos. Después es darse un tiempo para uno mismo también, es importante, pero vivimos casi todo el día conectados con el restaurante, entre una cosa y otra, y siempre estamos acá, siempre nos vas a encontrar acá cuando vengas, el 98% de veces nos vas a encontrar, entonces es entre una cosa y otra hasta el día que no abrimos. Siempre estamos acá viendo, pendientes del restaurante. Eso ha sido durante esos 3 años. Y nuestra rutina ha sido eso, ¿no? O sea, vivir pegados acá al local para poder tener a las 6:30 de la tarde que tiene que estar todo listo y todo impecable. Y esto es parte de, al final, hacer nuestro servicio como hasta las 11:30 de la noche, donde ya estamos despidiendo a los clientes y después de eso ya es a veces nos tomamos una cerveza aquí con el equipo, a veces cada quien ya se dirige a hacer sus cosas, ¿no? Pero tenemos más que una rutina, tenemos un sistema donde sí, es proveedores, compras, mise en place, cocina, servicio, y después es una cosa de todos los días, ¿no? Pero igual, dentro de todo eso, siempre intentamos salir un poquito de ese del cuadro y no estar tampoco tan rutinarios. Hay que tomar también un poco de aire y intentar, como se dice, tener tiempo libre, tener tiempo para uno mismo, ¿no? Claro. Es un poco difícil, pero intentamos. Pero igual al final la cocina te termina envolviendo y nuevamente regresas aquí. Este es tu lugar, este es tu campo de concentración, este es tu hogar, esta es tu casa, este eres tú. Sí, claro, tal cual. Se siente, Ángelo, te juro. O sea, desde la primera vez que entré a Contraste, sentí que la energía tenía mucho, mucho que ver contigo. Con nosotros, sí. Y está lindo eso, en realidad. La gente está hablando muchísimo de Contraste actualmente y eso... Creo que es algo de lo que ustedes deben de estar muy orgullosos porque es obviamente el fruto del esfuerzo y de todo lo que me comentas, ¿no? Que día a día ustedes se entregan acá, como se dice y como dice nuestra música criolla, alma, corazón y vida. Alma, corazón y vida, tal cual. Ese es el día a día. Ese es el... Hablando de alma, corazón y vida, en la cocina existen millones de accidentes y debes de haber sido testigo de varios o de alguno. ¿Recuerdas alguno, no sé, que... O que hayas estado involucrado, o que hayas visto, o que hayas sido testigo? En realidad he tenido la suerte de no tener muchos, no apreciar muchos accidentes, pero se ha visto muchas veces gente que se ha cortado pero mal, ¿no? Que como que ha tenido que salir de la cocina ya, como se dice, directo de emergencias, porque se han hecho un corte grande, ¿no? En la mayoría de cocinas sucede, ¿no? Los cortes. Sí, o sea... hay muchas historias y muchos accidentes, pero fuertes, ¿no? Graves, que también he oído. Pero claro. Menos mal a mí, no me ha pasado algo
algo tan fuerte. Sí, sangre. Cortes fuertes, quemaduras fuertes. Sí. Parte de, ¿no? Sí, parece parte de. Mira, tú que justo has arrancado la cocina en una generación de cambios. Y yo prácticamente pertenezco a la misma generación, ¿no? He podido percibir que antes la cocina solía ser un poco más machista. Ahora la cocina ya está involucrando un poco más a la mujer como chef, ¿no? Como jefe de cocina. Y es raro, ¿no? Porque inicialmente la cocina, la comida de casa era mucho más de la, mamá, claro, de la abuela, madre, claro. De la abuela, ¿no? En antaño. Sin embargo, cuando empieza el tema de la cocina profesional, sale a flote el hombre como chef, como jefe, como cabeza de restaurante, ¿no? ¿Cómo has percibido tú ese cambio? Bueno, actualmente también tú trabajas acá involucrado, como dices, con tu pareja. ¿Tú viviste un poco todavía de esa etapa del machismo en la cocina? ¿Ya no? En realidad, el tiempo donde yo viví y trabajé con mujeres, ¿no? Aparte de tener a mi madre siempre como una referente. Mi madre ha sido cocinera, pero ha sido cocinera profesional. Ella también migró a Alemania antes, mucho antes que yo estuviese viviendo allá. Varias personas de mi familia vivieron allá. Y uno de esos, de los trabajos en los que mi mamá se vio envuelta, más que, bueno, y sin tener estudios de gastronomía o algo así, fue cocinera. Empezó igual, lavando platos y esto, y después trabajando por años en restaurantes españoles hasta que donde ella era la jefa de cocina en un par de restaurantes buenos allá en Hanover, donde vivíamos nosotros, ¿no? Entonces, ahí vive mi familia, mira, qué coincidencia. ¿No? Sí. Bueno, y mi mamá, mi madre es también. Julia Álvarez, y bueno, y tengo mi tía que sigue viviendo allá, están por allá, bueno, y en esa época mi mamá era la cocinera, ¿no? Y siempre tuve yo, para mí fue como que no la imagen de la mujer como alguien que no era, no podía ser una chef. Para mí, mi madre era la primera chef que yo conocí. Claro. Y sí hubieron épocas de machismo. En algún momento donde yo estuve trabajando por allá, se sentía un poquito, ¿no? Siempre hay gente un poquito más retrógrada y todo eso. Pero dentro de todo eso conocí cocineras muy guerreras, ¿no? Cocineras muy fuertes, que eran inclusive mejores que muchos otros cocineros igual que estaban dentro de la misma cocina. Y creo que no percibí mucho eso. De repente yo tuve la oportunidad de trabajar en cocinas donde ya habían, como se dice, yo había cambiado un poco toda esa, claro, esa mentalidad, y donde las cocineras tenían inclusive muchas veces cargos mucho mejores. Yo he tenido chefs mías que eran como, estaban ahí para darme caña, como se, claro, dice, como se dice allá, claro, ¿no? Y no, tengo mucho respeto por eso. Creo que sí ha habido en algún momento acá en Perú, en todas partes ha habido algo de eso, pero creo que hoy en día ya no se ve mucho eso, ¿no? Igualmente es algo bien relativo, todo en todos lados no es igual. Así es. Pero he tenido la suerte de no ver ese tipo de Aparte de cosas. Depende la cultura, ¿no? Mucho, o sea, obviamente siempre Latinoamérica ha tenido una cultura que le costó un poquito más, pues, salir o alejarse del machismo, y Europa siempre, pues, nos llevaba un poquito más de avance en ese sentido, ¿no? Sí, creo que las leyes ya siempre han sido un poco más, ¿no? Más igualitarias. Más igualitarias, exactamente. Entonces eso creo que también está cambiando acá. Espero que, bueno, que siga cambiando igualmente, ¿eh? Porque aún hay machismo. Muchas, claro, veces que sí. No podemos tapar el sol con un dedo, como se dice. Pero la idea es esa, ¿no? La idea es también de toda esta generación de cocineros y esto, seguir dándole, como se dice, cabida a la igualdad en todos los ámbitos, ¿no? Claro, en todas las áreas sobre todo, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Te involucras con el servicio del restaurante? Sí, en realidad nosotros intentamos cada quien tiene su rol, entre Godelief, André y yo, que somos las tres personas que estamos siempre en contraste. Alguno de nosotros siempre está. Godelief se encarga más del tema de los vinos, de las bebidas y esto. André
es más de la área administrativa, igualmente en servicio. Y yo estoy en cocina, pero igual nosotros siempre intentamos cubrir huecos donde haga falta, ¿no? Y hay momentos donde hemos necesitado también gente en sala y bueno, me ha tocado salir a sala y atender a los clientes. Igualmente siempre estamos aquí, siempre salgo a saludar, intento estar ahí presente, ver qué es lo que quiere conectar la gente, un poco, claro, con el cliente. El servicio en cocina sí, pero el servicio en sala no es. Es un poco más tímido. Creo que uno está en la cocina es porque en la cocina uno tiene, yo soy alguien que no puede, de repente hay días donde cuando estás en sala eres como un actor, ¿no? Tienes claro. que estar siempre con una sonrisa y con la mejor predisposición, ¿no? Y a veces en la cocina tienes la oportunidad, si un día no te fue bien, ya está, te cortas más fuerte ahí, la cebolla. Estás entre cuatro paredes, a veces no hay cocinas claro. abiertas, pero aquí es como se dice, es una cocina abierta, intentamos siempre que haya una buena relación con el cliente, un buen contacto. Buen clima, pues, claro, ¿no? Claro. También es parte de la responsabilidad. Sí, que la gente venga y se divierta, ¿no? Y eso creo que la gente que trabaja en servicio ha nacido para estar en servicio, ¿no? Sí, en sala. Totalmente, ¿no? Nosotros estamos muy unidos, muy conectados, pero creo que el tema del servicio es algo que es una parte fundamental que aún tiene que, como se dice, tiene que haber un poco más de énfasis en las escuelas, en los en las formaciones que hay. Claro, sí, porque es importantísimo, o sea, en realidad es el complemento perfecto para la cocina. Una buena cocina se podría echar a perder totalmente con un mal servicio en un local, ¿no? Completamente, claro. O la inversa, ¿no? También, de repente puede ser una cocina tranquila, austera, pero con un excelente servicio, ¡wow! Lo sobrevendes y genial. Exactamente. Y genial, ¿no? Porque al final, obviamente, lo importante es que todo sea un conjunto que haga sentir bien al comensal, que el comensal vaya, coma rico y la pase bien, ¿no? Y esto del maridaje, me estabas comentando, qué bueno que también lo tomen mucho en cuenta, ¿no? Porque en antaño tal vez como que no, en Perú no era tan importante hacer el match perfecto, ideal con el maridaje. Pero tenemos tanto que explotar también aquí entre vinos, piscos, aguardientes, que también podemos crear de la mano con bartenders, pues, maridajes ideales para cada estilo de nuestras comidas y explotar también la cocina que representamos. Sí, exactamente eso es algo que hacemos acá. Es como desde el principio quisimos tener un balance entre la cocina, que era cocina de base peruana, ¿no? Que todo partía de un aderezo, pero y al mismo tiempo buscar cómo podíamos hacer ese match con Godelieve, que ella traía su cultura de vino, ¿no? Con ella y queríamos juntar eso. Entonces empezamos a probar vinos, que no, cosa más dura de la vida, ¿no? Pero qué difícil trabajo. Y al final fuimos encontrando esos matches con diferentes cepas, claro, con diferentes estilos de vinos. Y nos dimos cuenta que la cocina peruana también puede maridar muy bien con diferentes vinos del mundo y vinos peruanos también, que hoy en día también están marcando pauta. Entonces, esa es una de nuestras propuestas, ¿no? El vino, tenemos una carta pequeña de vinos, pero igual siempre están muy escogidos para que puedan funcionar bien con los diferentes sabores que tenemos acá. Excelente. Ángelo, ¿qué le podrías decir al cocinero joven, al que ahorita está estudiando y, no sé, que tal vez te hubiese gustado escuchar a ti cuando estabas en ese proceso de aprendizaje? Bueno, en realidad, sobre todo, que la cocina es la cocina y ser chef hoy en día creo que es algo que lleva mucho tiempo, pero al mismo tiempo es algo que te tiene que gustar, sobre todo, te tiene que apasionar mucho el tema de en el que estás. O estás bien en cocina, o estás en servicio, pero si estás en cocina te tiene que gustar mucho la cocina. Eso es lo primordial para mí, que eso te puede llevar a tener mucha, pasar por todas las áreas y al final
después de unos años poder verdaderamente tener crear tu propio estilo. Claro. Pero es importante que te apasione, ¿no? Que te guste mucho, tener mucha, muy buena cabeza, ¿no? Ser disciplinado también, no solo con la cocina, sino con uno mismo, ¿no? Saber que tienes que ser una persona muy responsable, llegar siempre, inclusive si puedes llegar 15 minutos antes, estar ahí y tener mucha perseverancia, ¿no? Mucha perseverancia, ser muy constante. Entonces eso creo que es lo más importante, ¿no? Que te apasione mucho, que te guste, ser responsable y perseverante. Y creo que con eso, con esa mezcla de cosas, creo que en algún momento cada quien se va a dar cuenta de que estás haciendo cosas buenas, ¿no? Y en un nivel muy, muy bueno, donde hay, porque aquí en Perú hay cocinas muy, muy buenas, que donde estamos hoy en día a un nivel de talla mundial, ¿no? Sí. Entonces eso, tenemos esa suerte, y los chicos jóvenes creo que tienen esa suerte de poder, como se dice, de tener al alcance, entre comillas, opciones, todas, ¿no? todas estas cocinas hermosas que tenemos aquí, ¿no? Excelente, Ángelo, ¿no? Y se nota todo lo que nos comentas, se nota que lo has vivido realmente, y eso es contraste. Así es que nada, quiero agradecerte por una vez más por permitirnos ingresar a tu espacio. Y nada, nos vemos en un próximo capítulo de Papas y Camotes con la Morote. Nos gracias. Vemos. Gracias a ustedes. Chao. Gracias. Muy bien. Gracias. Muy bueno.